Empezando por la Consejería de Economía y Empleo, señalarles tres expedientes. El primero es una subvención, el importe 1,5 millones de euros, a CECALE y a los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT para financiar asesoramiento a empresas y trabajadores, incluyendo visita dentro del sector forestal e información en materia de prevención de riesgos laborales. El segundo expediente de la Consejería de Economía y Empleo, de nuevo es una subvención, en este caso el importe 600.000 euros, a CECALE y a los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT para desarrollar acciones dirigidas al colectivo de jóvenes para mejorar las relaciones laborales y la consecución de empleo en este colectivo juvenil. Y el tercero y último de esta misma consejería es una subvención de algo más de 368.000 euros para poner en marcha acciones de prevención de riesgos laborales en los trabajadores de la construcción. La subvención se distribuye entre la Fundación Laboral de la Construcción de nuestra comunidad, UGT, Comisiones Obreras y la Confederación Castellano-Leonesa de la Construcción. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, cuatro expedientes. El primero es una inversión de algo más de 1.200.000 euros para el tratamiento selvícolas y mejora de los hábitats en la provincia de Ávila, León, Palencia y Salamanca. Con esta cifra y en los últimos meses hemos alcanzado la cantidad de 15 millones de euros destinados a la conservación de nuestros montes. El segundo expediente de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se trata de la aprobación. Hemos aprobado tres áreas de regeneración urbana que son las siguientes. El área de regeneración urbana de los centros urbanos de Castrojeriz y de Melgar de Fernamental en la provincia de Burgos, la Pedraja de Portillo y Ullanúa de Duero en la provincia de Valladolid y los barrios de Las Heras, 25 años de paz, Casas de la Ría, San Isidro y Las Malvinas en Benavente, en la provincia de Zamora. Estas actuaciones supondrán la renovación de más de 370 viviendas y una inversión global que superará los 8.600.000 euros mediante el acuerdo entre administraciones y particulares. El tercer expediente de Fomento y Medio Ambiente es una subvención, en este caso a la Diputación de Salamanca, el importe 100.000 euros, para sufragar el 45% de los gastos asociados a la construcción de un nuevo punto de captación de agua en el municipio de La Alberca. Y el cuarto expediente de esta misma consejería es una comunicación que ha hecho el consejero de Fomento. Nos ha informado de los trabajos asociados a la adaptación de la TDT en los 250 centros de difusión de TDT dependientes de la Junta de Castilla y León en el marco del Plan Técnico Nacional de la TDT con motivo de la liberación del dividendo digital. Esta actuación lleva asociada una inversión de 1.300.000 euros que permite completar la adaptación y adecuación a la liberalización de frecuencias cuya inversión total ha ascendido a 2.600.000 euros. Dirán, ¿cómo trae esto si el plazo acaba el 31 de marzo? Porque lo que hace es la comunicación a la Junta, es decir, ya se ha resuelto el concurso y lo que hace es comunicarlo a la Junta. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Agricultura y Ganadería, tres expedientes. El primero es una subvención de algo más de 459.000 euros al Ayuntamiento de Olvega para el acondicionamiento de una parcela de 55.791 metros cuadrados del polígono industrial Emilio Rovilla, donde se ubica el proyecto empresarial de Campofrío Food Group Sociedade Anónima en esta localidad soriana. El segundo expediente, hemos autorizado a la Consejería de Agricultura y Ganadería a suscribir el convenio específico de colaboración con la comunidad de regantes del Canal del Páramo en León y la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias y ASA para la realización de las obras de modernización y consolidación de los regadíos de esta zona de la provincia leonesa. Se van a invertir 14 millones de euros para modernización y consolidar el regadío de 1.435 hectáreas en las que realizan su actividad cerca de 500 agricultores. Y el tercer expediente de la Consejería de Agricultura es una subvención el importe en este caso es menor, 30.000 euros a la Asociación Nacional de Criadores de Caballo de Deporte Español para la realización de 8 competiciones nacionales en el centro ecuestre de nuestra comunidad. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Sanidad, 2 expedientes. El primero son 4 subvenciones, el importe 185.000 euros a la Asociación de Lucha contra la Leucemia y Enfermedades de Sangre de León, a la Asociación de Escolióticos de nuestra comunidad y a la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. El segundo expediente es una subvención, el importe 115.000 euros, para el desarrollo de programas y actividades dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas con lesiones medulares y gran discapacidad física. La subvención va dirigida a la Asociación de Parapléjicos y Grandes Minus Válidos de nuestra comunidad. Cambiando de departamento y pasando a la Consejería de Educación, un expediente. Es un paquete de subvenciones, el importe 28.965 euros, para financiar las actividades de las bibliotecas de las 4 universidades públicas de Castilla y León. Y ya por último, 2 expedientes de la Consejería de Cultura. El primero es una inversión de cerca de 250.000 euros para la contratación de las obras de adecuación de espacios interiores del Palacio Episcopal de Astorga en León. Y el segundo es una subvención de 26.000 euros a la Fundación Centro Etnográfico Joaquín Díaz, que como saben es una entidad cultural cuyos objetivos principales se enfocan a la conservación y gestión de fondos relacionados con antecedentes etnográficos y culturales de nuestra comunidad. Y a partir de este momento, si les parece bien, quedo a su entera disposición para lo que me deseen formular. Sí, buenos días. Creo que el presidente de la Junta recibía una delegación de mineros, ¿no? Pues por ver un poco si nos puede informar del contenido de la... Sí, bueno, el contenido no sé si ha acabado, sigue reunido, creo que sigue reunido. El presidente de la Junta en los últimos días ha hecho lo que viene haciendo siempre con este sector, trabajar por el mantenimiento de este sector en nuestra comunidad. Este importante sector que afecta fundamentalmente al norte de León y al norte de Palencia. En los últimos días se ha reunido con empresarios del sector. En este momento está reunido o se está reuniendo con los sindicatos del sector y comité de empresa de alguna de las empresas. Hace apenas 72 horas se reunía con el ministro Soria, con el Gobierno de la Nación, y también estamos manteniendo contactos con las empresas eléctricas. El objetivo es triple. El primero, garantizar la normal actividad del sector minero en nuestra comunidad. Es decir, ¿cómo se garantiza? Vendiendo carbón, que eso te permite mantener el empleo, mantener los puestos de trabajo. El segundo, todos estos contactos que les he dicho, estos 4 contactos que estamos manteniendo, estas reuniones, tienen un segundo objetivo muy claro, ¿no? El mantenimiento del sector. Y eso se consigue respetando los acuerdos de 2013. Y el tercer objetivo es que el carbón nacional, en este caso el que nos afecta a nosotros, es el de Castilla y León, pero todo el carbón nacional siga teniendo presencia en eso que se denomina el mix energético nacional. Es decir, nosotros siempre hemos hecho una apuesta firme por el carbón, eso sí, dentro del ámbito de las competencias que tiene la comunidad autónoma. Y en este momento está produciendo, no sé si se acabó la primera reunión, si la segunda, pero están produciendo las reuniones, porque han empezado al acabar el Consejo de Gobierno. De una reunión con el ministro Soria, sí. Yo la desconocía desde luego, no sé si ya les han informado de cómo va el decreto de suministro que tienen que aprobar. ¿Perdón? Sí, una reunión con el ministro Soria ha salido publicada. Bueno, no, que si ya les han informado de cómo va el decreto de suministro, es un poco lo que puede garantizar el mantenimiento del... No, lo que nos han quedado en enviar es, no sé si un decreto, una orden, la orden para que la estudiemos también, el proyecto de orden o proyecto de decreto. No sé si es una orden o un decreto. El proyecto de norma para que lo estudiemos y para que hagamos nuestras aportaciones y nuestras sugerencias. Es cierto que en cuanto a las ayudas, el Gobierno ya ha pagado, si no estamos mal informados, las ayudas de 2014, todas las ayudas de 2014. Lo que hace falta es que haga frente a las ayudas de 2015. Pero la reunión con el ministro Soria, yo creo que la he visto publicada. Y si no, me he equivocado y ha habido una reunión con el ministro Soria, con toda seguridad. El mismo día que se reunió con, pues que yo creo fue hace el lunes, el lunes. Sí, independientemente de la orden, ¿cómo van, cómo perciben, cómo va de sensibilidad el ministro? Porque es lo que se le ha pedido en otras ocasiones. No, a nosotros solo se nos puede pedir trabajo y defensa del sector. No, digo que se le ha pedido al ministro sensibilidad respecto al sector. Sí, y seguimos pidiéndosela. Mire, no hemos parado. Mire, no tenemos un medidor de sensibilidades. Lo que yo sí que le digo es que se la estamos pidiendo. Yo respondo lo que hace el gobierno de la comunidad, como portavoz, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es lo que hemos hecho siempre, trabajar por el mantenimiento del empleo en ese sector y por trabajar por ese sector y porque el carbón se utilice dentro de eso que debe ser el mix energético de España. Mire, y estamos hablando con las eléctricas, ¿para qué? Para que compren carbón autóctono las eléctricas, para que quemen carbón autóctono. En eso estamos. Esa es nuestra responsabilidad. Sí, formulando la pregunta de otra manera a lo mejor. Sí, claro. Yo no sé si han visto al ministro más abierto que otras veces a dialogar sobre reforzar las ayudas. No estuve en la reunión, y no le he preguntado cómo vio al ministro. Mire, nosotros al ministro le trasladamos que es un sector fundamental para Castilla y León, que es un sector vital para la montaña leonesa y palentina. Es lo que les trasladamos. Y lógicamente él nos escucha y yo creo que empieza a entenderlo, pero esto es necesario que se den pasos hacia adelante, es decir, que no se quede solo en reuniones. Pero hemos hecho lo que venimos haciendo siempre con este sector, defender el sector para que se mantenga el empleo y para que se utilice el carbón en las eléctricas, o en el mix energético, eso que se llama, con el Plan Nacional de la Energía, como lo quieran llamar ustedes. Sí, habida cuenta de la situación de las empresas, no sé si el ministro ha avanzado en la posibilidad de pagar las ayudas ya desde 2015 cuanto antes, porque tienen, creo que de margen hasta el mes de octubre, pero a lo mejor octubre puede ser demasiado tarde. Nosotros le hemos pedido que los agilice, que cumpla los acuerdos de 2013 y que lo agilice. Y esperamos y deseamos que nos haga caso. Miren, en estas situaciones siempre hay dos partes. Yo soy el portavoz de una de las partes. Yo no puedo ejercer de portavoz de las dos partes. Yo soy portavoz de una de las partes. Y yo respondo de la actuación de una de las partes. Sí, no sé si podría valorar o qué opinión le merecen las informaciones que han aparecido pues sobre el exministro Rodrigo Rato, que podría haberse acogido a la amnistía fiscal, la última que se ha producido. Lo primero, mucha decepción. Se lo digo sinceramente, muchísima decepción y profundamente defraudado. Y luego pedir que haya firmeza y haya transparencia para aclarar el origen de esa supuesta fortuna, de esos fondos que parece que tiene el exministro Rato, y también felicitarnos todos por el trabajo irreprochable de la agencia tributaria. ¿Debería dar explicaciones Rato y el ministro Montoro, por la parte que le toca? Debería dar Rato, he dicho, contundencia y transparencia, y que explique la fortuna, eso es que dé explicaciones. Que debe aclarar, he dicho, no debe explicar, aclarar el origen de la fortuna, eso es dar explicaciones, ¿no? Mire, el ministro Montoro sabe que él no puede, él tiene que guardar secreto, no sé cómo se dirá, confidencialidad, de estos asuntos. Yo entiendo que tiene que guardar confidencialidad, ¿no? Pero yo creo que el trabajo de la agencia tributaria, que depende del ministro Montoro, es irreprochable, porque esto se ha conocido, se ha sabido gracias al trabajo de la agencia tributaria, que hasta donde yo sé la dirige o está dentro del organigrama del ministerio que dirige el ministro Montoro. En cuanto al complejo hospitalario de Salamanca, hay pacientes que están protestando porque les están trasladando a otras provincias a hacer intervenciones, y también hay protestas desde los sindicatos que no pactaron ese acuerdo con la Consejería de Sanidad para la mejora de plantillas. Anuncian incluso una nueva marea blanca, entonces parece que ese problema del hospital pues no se ha resuelto según estas protestas, parece. Mire, estamos mezclando cosas. Una cosa es un concurso que ganó una empresa, eso es habitual. Usted, la Administración saca un concurso en su plan de choque contra las listas de espera, se sacan concursos para que se presenten empresas privadas pues a hacer un paquete de intervenciones del tipo que sea, de cataratas, de varices, de lo que sea. Se ponen en concurso público y lo gana una empresa. Y lo gana una empresa que es de fuera de Salamanca. Y eso, lógicamente, hace que los pacientes de Salamanca se tengan que trasladar para ser intervenidos de esas patologías para reducir la lista de espera fuera de Salamanca. Eso no tiene nada que ver con las mareas blancas. Por otro lado está que parece que han anunciado de nuevo que puede haber una nueva marea blanca en los próximos domingos o en los domingos antes de las elecciones. Creo que he leído por encima. Mire, estaremos, como siempre, respetuosos con cualquier tipo de manifestación y escucharemos. Pero mire, el consejero de Sanidad yo creo que se ha reunido ya con todo el que se tenía que reunir. Se ha reunido hasta con los que no se querían reunir con él, que les costó trabajo reunirse. El comité de empresa, es decir, estamos haciendo lo imposible por explicar que allí no se recorta plantilla, por explicar que sigue siendo un hospital de referencia, pero, bueno, a veces no se entienden bien las explicaciones, pero no es porque no lo hayamos intentado y no lo haya intentado el consejero de Sanidad. Pero son dos cosas diferentes, ¿eh? Una cosa es la Administración tiene la obligación de hacer concursos públicos y se presentan empresas. ¿Y a quién se la adjudica? A la que hace la mejor propuesta. Que eso es una pequeña alteración. Para algunos pacientes sí, pero es más alteración estar en lista de espera. Es más alteración estar en lista de espera. Entonces, lo ganó una empresa porque hizo una propuesta mejor. Y esa empresa no era de Salamanca. Pero vamos, respeto a cualquier tipo de manifestación y escucharemos a todos. Como hemos hecho en la primera marea blanca, en la segunda. Y si hay la tercera, la tercera. Con la minería, no sé si han avanzado algo con el expediente abierto que tenían, informativo, si hay alguna información, si han hablado ya con la persona que... No sé en este momento, de verdad, no, se lo digo sinceramente, no sé en qué situación se encuentra la información reservada que hace la inspección de servicios, ¿eh? No lo sé, se lo digo con toda sinceridad. Se puede imaginar que en cuanto concluya la información reservada le vamos a informar, no tenga ninguna duda. Tampoco sé cómo está el asunto de los datos que están cruzando la tesorería, que eso es muy importante, se lo dije el primer día, los datos que están cruzando la tesorería de la Seguridad Social con el listado, ¿no? Porque habrá que ver si hay algún fraude, si hay algún error o qué es lo que hay. ¿No? Son dos vías diferentes, pero le aseguro que no hemos hablado de eso, pero en cuanto a la Inspección General de Servicio concluya, serán ustedes los primeros, seguramente, que conozcan el informe. Eso lleva tiempo, porque sabe usted que primero hay que pedir documentos, hacer entrevistas, tienen derecho a alegaciones, es decir, eso es un proceso largo. El procedimiento, no sé si han hablado con el director. No sé si se ha avanzado. ¿En qué punto? De verdad no lo sé, no lo hemos tratado. El otro día sí que sabía porque se lo pregunté a la consejera responsable de la Inspección General, la consejera de Hacienda, y me dijo que ya se habían nominado a los dos ponentes instructores, a los dos inspectores instructores. Siempre se nombra a dos, me dijo eso, y que habían empezado su trabajo, pero de verdad no lo sé. Pero estoy seguro que si llaman a la Consejería de Hacienda les dicen en qué momento se encuentra... del informe. Y después de las informaciones que se han publicado estos días referentes al edificio de Arroyo y el tema de los terrenos de Portillo con la veintena de imputados, la Junta de Castilla y León se ha pensado evaluar el procedimiento seguido para ver si se realizó acorde a derecho o lo han dejado todo en manos de la justicia. No, vamos a ver, nosotros entendemos que el procedimiento seguido es acorde a derecho. Y yo creo que sobre el edificio Arroyo ya no voy a hacer ninguna declaración más, porque es que las hice el jueves pasado, las ha hecho el presidente, las ha hecho el consejero Villanueva, y sería muy repetitivo la misma declaración. Yo creo que ya hemos fijado posición, el Gobierno de Castilla y León sobre este asunto yo creo que ya ha fijado posición. Pero fíjese, no solo yo como portavoz, no solo el presidente, no solo el consejero Villanueva, sino también los jueces. Y el juez instructor estaba muy disgustado por el tratamiento que se estaba dando a estas imputaciones. Y seguro que lo han leído ustedes en algún medio de comunicación, al menos en dos medios de comunicación, que estaban mezclando las cosas, decía el juez instructor.